un saludo gigante para todas y para todos. Cabros, estamos aquí en Pokémon X Nuzlocke. Habíamos vencido a este par de patinadores y debíamos seguir ruta. Habíamos atrapado dos Pokémon, ¿cierto? Sí, habíamos atrapado dos Pokémon ya, así que aquí no hay que atrapar nada. Nos vamos a poner un pedazo de repelente, si es que tengo repelentes, ¿cierto? Sí, sí, tengo repelentes. Tengo repelentes, así que bien. Vamos a ir, entonces, vamos a ver qué onda. ¿Qué hay más qué hay para acá adelante? A ver, ahí hay para bajar con los patines, también se puede bajar a pie. Ya, ok, aquí hay un entrenador. Voy a ver qué hay ahí, por qué está esa cuestión con los patines. Si es que hay algo interesante que... What the fuck. A ver, espérense, que quiero... ¿Para qué vamos a ir en patines? Si no es necesario. Ok. Por aquí en la hierba alta, dice el repelente. Sí, usamos otro. Hay un objeto ahí. Hay una... Ojo, que es una MT. Es una MT y puede ser buena. Ya, nada por aquí, nada por acá. Ah, y solo con los patines se logra llegar ahí. Ok. ¿Pero habrá que saltar o algo así? ¿Cómo se hace? No sé. ¿Cómo tan abuelonado? ¿Cómo se me va a olvidar? Sí. De verdad no sé. ¿Cómo se hacía eso? ¿Teníamos que saltar o hacer algo especial? Veamos. ¿Ahueonado? ¿Cómo? ¡Uy, loco maniado con los patines, weón! ¡Loco, no me puedo subir a la weá! Ya, filo, ya. Vamos. Oh, ahora sí. Ahí sí. Hay que apretar el X. Ok. Y ahí seguimos de largo, ok. Ya, bien, me parece. Bueno, está hablando de la cacha. Afilagarras. Interesante. Interesantísimo. Afilagarras. No es malo. Me dijeron que en Ciudad Luminaria había más objetos y de ahí vamos a volver a ver eso. Así que, porque hay que volver varias veces a Ciudad Luminaria. Así que, ojo. Veamos. Bolsa. Y veamos esa MT que me interesa. A ver, tenemos retribución, acoso, falso tortazo y afilagarras. Aumenta el ataque y la precisión. Podría ser interesante, Podría ser interesante. Se la vamos a enseñar igual a Meldrick. Ya, miren que aumentando nuestra precisión y también nuestro ataque es bastante bueno. Sí. A ver, tenemos arañazo, golpe furia, látigo cepa, lengüetazo. El lengüetazo es como me, pero igual lo voy a dejar por si acaso. Golpe furia, porque tiene 80% de precisión, solo por eso. Afilagarras me parece súper bien en caso de que nos estén bajando la precisión. Me parece bien. Vamos. Si te haces con Pokémon y los entrenas, no solo encontrarás en ellos unos grandes amigos, sino que podrás combatir contra gente de todo el mundo e intercambiar Puchamon con ellos. ¡Vamos! Mocha. Oye, interesante. Algo que voy a tratar en las noticias de la tarde. La Coro Coro me decepciona totalmente. Bueno, no tanto la Coro Coro, es más que nada Nintendo y Game Freak, en el sentido de que no liberaron nada nuevo. Solo, lo único que hicieron fue llamar a concurso para ponerle un nombre a un ataque de tipo acero. Yo quedé así como... Really nigga. Vamos con Ascuas, aunque nos quedan poquitos, pero vamos a tratar de asegurarlo. Mitad de vida, meh. Placaje ese Bidoff, cuidado. Cuidado con los plagajes del Bidoff. Vamos con golpe cabeza a ver si lo aseguramos. Y sí, bien. Así que decepcionado. Yo creí que iban a mostrar al menos algo más emocionante. Tal vez un profesor o un nuevo Pokémon, algo. De verdad es impresionante. Bueno, estoy un poco decepcionado. Ahora lo único que queda esperar es que se anuncie un Nintendo Direct. Pero como van las cosas, yo creo que si llegase a anunciar un Nintendo Direct, ya no sería para esta semana, lo dudo bastante. Y me parece que ese Nintendo Direct sería abocado a los juegos que salen ahora en mayo. Porque tienen que hacerlo, hay muchos juegos que salen en mayo y no han dado casi nada de información. Así que creo que deberían... Epa, espera, ahora sí me voy a poner repelente.
Creo que deberían sí o sí hacer un Nintendo Direct. Porque de verdad, hay mucho juego que mostrar y de los cuales ni se ha hablado. Entonces, es raro. Bien, 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 bien. Ataque X, meh. Pero es dinero. Es dinero. Así que, ojo, no sé. No sé cuál será la intención de Nintendo y Game Freak con esto. Porque lo que yo, a mi parecer, lo que se logra no dando información es, una, baja el hype. Y dos, empiezan a saltar las dudas. ¿De qué está pasando? ¿Por qué no hay información? ¿Por qué no nos están mostrando nada? Y bla, 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 bla. Entonces, ojalá nos equivoquemos, ojalá me equivoque. Y ojalá en esta semana o la próxima muestren algo que nos deje locos. Porque si no, no sé. ¡Uh, qué buena! Qué buena, muy buen cabezazo, weón. Buenísimo. Lucha, weón. Lucha está carreando toda la ruta. Ojo. Ojo con Lucha. Poco se habla, pero Lucha está carreando la ruta completa. Ella solita. Ella solita, weón. Está como avión. A ver. Ya, aquí mocha con este cabro chico. Me mola llevar pantalones cortos en la hierba alta. A mí no me importa. Joven Guille, un solo Puchamon, un Pansage. Bien. Bien, 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 bien. Papita para Lucha. Papita para Lucha. Espero. Espero. Lucha está nerviosa. Y Ascuas. Uy, nos queda un poquito de Ascuas. Tengo una un éter por ahí guardado, pero no me gustaría ocuparlo ahora. Nos vemos. Ojalá quede poco para el próximo pueblo, porque de verdad necesitamos un centro Puchamon. Ya de ya. Meldrick sube al 16. Espectacular, Meldrick. Quiero aprender entrenadoras, pero qué buen movimiento, Meldrick. Weón, Meldrick se está ganando mi corazón de a poquito. Meldrick se está ganando mi corazón de a poquito. Creo que voy a sacarle ahora sí lengüetazo. Prefiero drenadoras a lengüetazo, sí o sí. Sí o sí. Genial. Julio sube a nivel 14. Genial, Luz. Julito. Bien, Julito, weón. Julito que llora porque su Pokémon no es tan pulento. Loco, cuando tenga Mega, vamos a ver si no es pulento, weón. Ese Mega Beedrill, weón, con esa ultra velocidad del Ultra Instinto. Todavía no tenemos corte, weón, así que a tomar por culo. Exacto. Vamos por aquí. Repelente ha dejado de surtir efecto y no me queda más repelente, ojo. ¡Oh! ¡Sí! ¡Pueblo Vanitas! ¡Hemos llegado, weón! ¡Hemos llegado, por fin! Ha recibido un mensaje en el holomisor. Weón, por fin llegamos a Pueblo Vanitas. Gracias por usar el holomisor. Este dispositivo ha sido desarrollado por Laboratorios Lyson para facilitarle la vida a todos los entrenadores Puchamon. Esperamos que sigan disfrutando de nuestros servicios. Ok. ¿Y eso nomás? Malditos. Aquí está el centro Pokémon. Aquí está el centro Pokémon. Es lo único que necesito. Es lo único que necesita mi Kokoro. Vamos. Bienvenida al centro Puchamon. ¿Quiere que te la dará así? Por favor, que descansen hasta que se lo pongan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Genial, 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 genial. Equipo curado, equipo recobrado y yo soy feliz. Y yo soy feliz. ¿Qué me dices? No veas qué susto me llevé cuando el tiempo cambió de repente durante un combate. Ok. Caballero, ¿usted me regala algo? Hola, ¿qué tal? Soy el inspector de mote. Ah, no, a tomar por culo. No, no veo, no veo más. Chao, 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 chao. No me interesa el mote. Es que, ¿se han puesto de moda los trajes rojos? Sí, por supuesto, molan. Porque Mónica se ve preciosa. Veamos. Veamos, personaje del pueblo. Oye, aquí tienes un pequeño regalo por venir de... ¡Oh! ¡Oh, bien! Bien, 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 bien. Gracias, amigazo. Gracias, amigazo. La trataré de ocupar lo mejor que pueda. Esta es la escuela Puchamono, ¿no? Veamos, veamos. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ah, esto es un hotel. Bienvenido al Hotel Vanitas. No solo soy el propietario, sino que también hago las veces de portero, asistente, botón y limpiador. Ah, y ahora también soy cocinero. La hace todo el chino, bol. ¡Fletch! Hubiera sido bonito un Fletch, pero a tomar por culo. Dice este. Te voy a entregar algo por haber venido. ¡Oh! ¡Weón! ¡Bien! ¡Muchos regalitos! ¡Me gusta! ¡Me cae bien la gente de Pueblo Vanita, weón! La gente de Pueblo Vanita es cool. Es cool, po, weón. Nos regalan caché, weón. Veamos. Señora, pero no me haga el vacío. No hay ningún mísero balneario por aquí. Pero si no hay nada mejor que unos buenos baños termales al lado de un centro Pokémon. Ok. Nada por aquí, nada por acá. Ya, no, no te sientes. No hay tiempo para descansar, Mónica, lo siento. Y este. Ah, este es el caballero de los poderes, oh, ¿no? ¡Ey! Vamos a volvernos luego. ¿Qué tal, botado? Soy el dueño. No. Chao, 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 chao.
Ya, ok, los podreos y la weá y el ataque especial y la weá y bla bla bla, ya, y la cacha de la espada. Vámonos a la mierda. Weón, de verdad nunca lo ocupé. ¿Ves que jugué este juego? Nunca ocupé los podreos, weón. No sé por qué, porque me da paja activar, desactivar, weón. Ah, espérate, me fui para acá. ¿Puede haber algo acá? No hay nada acá, ok. Weón, me da paja activar los podreos, pues, weón. Era como, ah, la paja, y no lo abría nunca. Que aquí nada. Ok. Veamos. ¿Tú qué me cuentas? Anda, una aventurera, toma esto. ¡Oh! Y me siguen regalando, weón, weón. Yo amo este pueblo, me voy a quedar a vivir aquí. Veamos. Los Pokémon de tipo fuego me dan muy buenas vibraciones. ¿Podrías enseñarme algún Pokémon de tipo fuego? Pero por su pollo. Ahí está. Anda, tienes uno de ese tipo, me has alegrado el día, así que como agradecimiento, otro regalo, bien, otra vallita, Stresa, Tania, Melox, Zafre, Stresa. Toma, aquí lo tienes. Genial, weón, genial. Eres increíble, pásate por aquí mañana, ok. Este, ¿cómo se llama este Pushamon? Se me olvida siempre su nombre. Ah, un Purloin, se supone que, ¿o no? ¿Y esta? La, toma, aquí tienes. Oh, weón, ¿qué onda en este pueblo? ¿Qué onda en este pueblo? ¿Por qué me regalan tantas cosas? Me van a matar. ¿Por qué? Señora, hábleme. El antiguo señor era una persona muy generosa. No se comportaba como un rey en su palacio. Ok. Vámonos a la B de aquí. Vámonos a la B de aquí. Bueno, nos han regalado un montón de weas. Al último voy a entrar a esa wea. Vamos a primero ver todo lo que hay aquí. En cualquier momento aparecerá el glotón ese. ¿Qué glotón? ¿De qué hablan? Oh, ¿y estos? Anda, toma esto. Oh, buena. Me siguen regalando cositas. No es malo. Ladrón no es malo, weón. A ver qué lo puede aprender en este momento. ¿Habrá alguien que pueda aprender ladrón? Sí, varios pueden aprender los 160 de tipo siniestro. Me gusta. Se lo vamos a enseñar a Dante. Dante, ojo que Dante. Veamos. Veamos qué movimiento le quitamos a Dantecito. Tenemos hidropulso, retribución, burbuja y ataque rápido. A ver, burbuja 140, 160. Creo que burbuja se va a la B. Burbuja se va a la B y aprendemos ladrón. Miren qué ladroncito. Ladroncito es bueno. Nada más, nada más. Nothing anymore. Para después ocuparlo con el doble tipo ahí, mutatipo. En todos los centros Pokémon tienes siempre a disposición PC donde puedes gestionar y editar tus videos de presentación. Ok. ¿Y tú qué me dices? ¿Qué tal va todo? Soy Oliver, te enseño cómo funciona este chisme. Soy quien se encarga de las cajas del PC, así que lo sé todo, en serio. Me lo pidió Bill, un tipo de canto, así que vine para encargarme. Bueno, dejemos de tanta cháchara y voy a atrapar Pokémon y así llenar todas esas cajas. Ok. No, no quiero preguntarte nada, nos vemos. Nos vemos. Nos vemos. Hoy, por aquí llegamos, ¿cierto? Sí, por aquí llegamos. Ruta 5. Aquí está el. Ok. ¿Y aquí? ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay aquí? No me acuerdo. ¡Oh, objeto! Trozo estrella. Esto es caro. Esto lo puedo vender a buen precio. Creo que te pagan como 2 lucas o 5 lucas, algo así. Pero es bueno. Es bien. Y podemos salir de aquí por acá, ¿o no? No nos va a dejar antes. Oye, ya que has venido el pueblo ahorita, tienes que pasarte por el castillo caduco. Sí, hay que ir al castillo, sí o sí. Después vamos a capturar más Pushamon. Vamos al castillo. Vamos al puto castillo. ¿Aquí podríamos pelear con alguien o no? ¿O no? No, no, no. ¡Linda! Es una amiga tuya, nada más y nada menos que dos visitantes. Vaya ajetreo vamos a tener hoy. Este castillo es más bien, o más bien palacio, perteneció en su tiempo a una familia aristocrática. Quizás esté chapado a la antigua, pero yo prefiero pensar más bien que tiene mucha historia. Durante muchos años esa familia aristocrática donó gran parte del mobiliario, adornos y otros objetos. Y por esa razón, da la sensación de que está tan vacío. Esa es toda la información que os puedo ofrecer. ¿Y no hay ningún objeto ni ninguna historia que guarde relación con la mega evolución? Sí, me temo que eso es todo lo que sé. Además, ¿qué es eso de la mega evolución? Pues vaya, no tiene idea, ¿ok? ¿Y este? Perdón por la interrupción, pero ha vuelto. ¿Cómo pasa el tiempo? Se me había olvidado que ya estamos en esa época del año. De todas formas, me temo que no puedo hacer nada al respecto. Tengo que dirigirme a la ruta 7, así que sentíos como en vuestra casa y echad un vistazo por aquí. Ah, aquí parece que vamos a poder atrapar el Snorlax. ¿Qué hacemos? ¿Quieres que vayamos a la ruta 7? Sí, vamos a la ruta 7. Después revisamos este castillo, weón. Después revisamos el puto castillo. Yo quiero ir a la ruta 7. Quiero ir a ver si podemos atrapar el.
Ruta 7 era por aquí, ¿o no? Sí, ahí está. Ahí está. ¡Hala! ¿La estás viendo también, linda? Weón, es el Norlax. Es el Norlax. Es el Norlax. Uy, ya está la guardería Pokémon. Otra vez, hay que ver, duerme tan próximamente que se le contagian a uno las ganas de acostarse. Pero míralo, menuda mole, es como una montaña. Corta el paso por completo. Nada, no quedará más remedio que usar la Pokéflauta. Aunque, ¿la sigues teniendo? Pues ahora que sale el tema, me temo que no, se la ha dado a alguien. Vamos, que se la ha llevado a alguien y ya sé quién. El señor del palacio, ¿no? ¿Lo oyes? ¿De qué hablan? ¿Qué es la Pokéflauta? Ok. Pues mira, os lo digo yo en dos patadas. Es justo lo que necesitamos para despertar a Snorlax. Pero claro, ahora la Pokéflauta está en el palacio Sunny. Pues entonces hay que ir por ella, ni que fuera para tanto. Vamos por ella, linda. El Palacio Zenith no está lejos, se halla en uno de los extremos de la Ruta 6. Además, a lo mejor allí podemos descubrir algo más sobre la Mega Evolución. Ok, vamos. Vamos para allá. No, no me interesa. Ruta 6. Ruta 6. Oye, aquí podemos capturar Puchamón. Sí, oye, aquí hay mocha también. Ojo. Ojo. ¡Ojo! No digo nada. Puedes llegar al palacio a través de dos senderos diferentes. Uno en la alameda del palacio, el cual nos encontramos ahora mismo, y a lo largo de la cual es fácil caminar. Y el otro, bueno, ya descubrirás cuando vuelvas de palacio. Ok. Entonces vamos a tomar... Cuéntalo. ¿Qué hago? Ya, todavía podemos hacer algo. Todavía podemos hacer algo. Vamos. Vamos por aquí nomás, nos enfrentamos a todo el mundo. Y después cuando volvamos del palacio Zenith, atrapamos. Capturamos Puchamones en la ruta 6. Tres Pokémon, ojo, cuidado. Pikachu. Pikachu, oye, hembra. Pikachu, hembra, cuidado. Vamos, lucha, te tengo fe. Ataca a distancia, que no nos paralice. Que no nos paralice. Ascuas. Quémala, 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 quémala. No la quema. Gruñido, bien, poco me vale. Poco me vale el gruñido. Vamos con Ascuas de nuevo. A tomar por culo, Pikachu, lo siento. Pica, pica. Fuiste bueno, Pikachu. Uy, genial, lucha sube al 19, eh. Lucha sube al 19, bien, 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 bien. Genial. Genial, genial. Turista Dura va a sacar un Psyduck. Ahora sí vamos a cambiar de Pokémon. Vamos a ir con Meldrick. Meldrick se la puede, ¿eh? Yo creo que sí, Meldrick se la puede, además. Meldrick es ahora mismo una bestia. Azota Pokémon. Aclimatación. Y vamos con Látigo Cepa muerte. Látigo Cepa. Sí, weón, super eficaz. Nos vemos, Psyduck. Nos vemos. Meldrick gana 150 puntelis. Kilpa sube al 19. Bien, genial, genial, genial. José Ángel sube al 15. Muy bien. Quiere aprender derribo. Bien, 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 bien. Veamos qué teníamos con José Ángel. Placaje, chao, ya. Derribo es mejor, nos pega un poco de vuelta, pero derribo viene bien. Derribo viene bien para aprovechar la envergadura de Bulbasaur. Un Pidgey, ahora sí cambiamos de Puchamón. Un Pidgey, creo que voy a ir con Dante a muerte. O puedo ir con Lucha e intentar quemar. Sí, vamos con Lucha, vamos a hacer porfiado. Vamos a hacer porfiado y vamos con Lucha. Vamos a intentar quemar. Saca Pidgey, ok. Está el 11, así que yo creo que de más GG. Ascuas. ¡Oh! Maldición. Placaje, no me quita nada. Nada de nada. Y ahora golpe cabeza y nos vemos. Golpe cabeza y fuiste historia, Pidgey. Debilitadísimo para tu casa. 117 puntelis. Turista Dura, nos vemos. ¿Lo qué? Bien, ganamos 880 Pokédólares, no es malo. No es malo. Me gustan tus Pokémon, me los llevo a casa. Que no, que es broma. Que iba a separarlo. No, qué wea. Espérate que te los voy a pasar. Mis Pokémon son sagrados. ¿Por qué? ¿Por qué viajo yo y por qué luchas tú? Yo lucho por todas las que ya no pueden luchar. No, ya, ¿para qué? ¿Para qué? Entendí esa referencia. Zigzagoon, ojo. Ojo con ese Zigzagoon. Vamos a tratar de pegarle golpe cabeza. A ver si podemos hacerle harto daño. Miren, y hay que tener cuidado que los Zigzagoon son hincha pelota con los estados alterados. Ojitos tiernos, empezamos. Se lo estaba diciendo. Son hincha pelota. Nos baja el ataque, así que golpe cabeza nos va a quitar lo mismo. Quitó bastante, igual, pero no. Yo creo que sin ojitos tiernos nos lo echábamos de un golpe.
bien ahí, weón, bien Lucha. Lucha carreando, pero todo el capítulo, weón. Lucha una máquina. Una máquina de destrucción masiva. Un Ralts. Sigo luchando. Le voy a pegar golpe de cabeza hasta la muerte. Golpe de cabeza. Genial, weón. Genial. Un tanque lucha en este momento. Un tanque. ¿Y qué más saca? Bulpin. No, vamos a cambiar de Pokémon porque Lucha se lo come con papas fritas ese Bulpin. Lucha, por favor, Ascuas y a tomar por culete. Y a tomar por culete. Uy, lo aguanta bien Bulpin. Gas venenoso, cuidado que nos van a envenenar. Nos envenenaron, weón. No importa, no importa, no importa, no importa. Vamos. Ascuas de nuevo y a muerte, pues, se supone. Bien, creí que iba a usar poción. Por un momento sentí temor, pero no. Pero no. Genial, genial. Dante sube al 19. Bien, Dante, weón. Truista Celia, fuiste buena. ¡Eh! Me ha parecido ver que tu Pokémon se reía. Claro que se reía, pues si te sacó la CTM. Vamos a curar. Cuidado. Cuidado, danger, danger, cuidado. Antihielo, cura total. Antídoto. Bien, 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 bien. Genial. Estamos recuperados. Y seguimos camino, weón. La media ruta para llegar al castillo. Y ya estamos aquí. Y ya estamos aquí. Ojo. Estamos en minuto 21 de video. Pero quiero pegarme una mocha más. Una mocha más. Solo una más. Entrenadora, me apetece darte esta valla naranja. Bien, espectacular. Espectacular. Si le das una valla naranja, ok, ok, ok. Muchas gracias por tu vallita naranja, de verdad. Te lo agradezco de todo corazón. Valla naranja. Dar a Luchita. Bien. A Luchita que está haciendo el tanquecito del capítulo, ojo. Vamos a ver si... objeto. Objeto, 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 objeto. ¿Qué es? Objeto, ¿qué es? Éter, bien, 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 bien. Otro éter, no es malo. No es malo. Y peleamos con este tipo, a ver. ¿Se puede pelear con este tipo, no? Anda, que ahora resultará que los edificios del año Catapún son más importantes que la peña que está viva. Ok. No, no se puede pelear con ese. Y esto, con eso tampoco, supongo, ¿no? A ver. Puta, yo creí que iba a haber una mochita más, alguna cosa. Porque aquí ya es entrar al castillo y nos vamos a la vez. Así que creo que lo vamos a dejar por acá. Así que no hay que pelear con estos tipos. A saber qué dinero será necesario para construir un palacio como este. Y que nos dice esta. Pues a mí me encantaría vivir en un lugar así. Ok. Turrita por todos lados. Así que lo dejamos por acá, chicos. Espero que les haya gustado. Vamos de camino a buscar la flautita. De flautita nos vamos a capturar a ese Snorlax. ¡Uy, qué hermoso! Y ojo, ya le tengo el nombre a ese Snorlax. Así que no me maten pidiendo el mote. Porque yo este mote se lo debo a alguien especial. Así que, de verdad. Vamos a capturar a Snorlax en el próximo episodio. Si es que no es muy turrita lo del castillo, no me acuerdo. Y esperen las noticias de la tarde, chicos. Voy a hacer un especial sobre Nintendo y Pokémon Espada y Escudo. Y lo que se ha filtrado, entre comillas, hasta ahora. Y lo que sucedió con la Cocolo. Así que para que estén atentos, en la tardecita se vienen noticias buenas, buenas, buenas. Los quiero un montón, un besito gigante. Ayúdenme con la rifa, chicos. Falta comprar la capturadora, nada más. Ya logramos lo más grande que era la Nintendo Switch, confío en ustedes, chicos. Ayúdenme, por favor. Son solo 1000 pesos el número. Hay muy buenos premios. Ya lo vieron ustedes al inicio del video. Así que, cabros, participen. Esa rifa va a estar buenísima. Y nos falta la pura capturadora. Y vamos a poder estar jugando Pokémon Let's Go. Vamos a poder estar jugando un montón de juegos preciosos que tiene la Nintendo Switch. Y divirtiéndonos mucho en muchos directos. Así que, los quiero un montón. Y nos vemos en el próximo episodio. ¡Adiós!